El Zulia se desató un problema con nuestros hermanos los Yukpa. Yo di instrucciones anoche al vicepresidente de la República, al ministro del Interior lo mandé para allá, debe estar allá en la Sierra de Perijá, al comandante del Comando Estratégico Operacional, al comandante de la División del Zulia. Bueno, les dije que nadie tenga duda, entre los hacendados y los indios, este gobierno está con los indios. No hay duda de ningún tipo. No hay duda de ningún tipo. Hermanos y hermanas de Maracaibo, toda el agua que usamos en la ciudad viene de los ríos de la cuenca occidental del lago, de la Sierra de Perijá, donde viven desde antes de los españoles los pueblos indígenas Yukpa, Barí, Japreira y Guayú. Los pueblos indígenas de Perijá han defendido de mineros, madereros y petroleros esos ríos y esa agua con la que hoy se puede vivir, cultivar, crecer y trabajar en Maracaibo, crecer y trabajar en el Zulia. Y me dijo, yo te voy a dar, quítese de, ustedes son la hija de Sabino, me dijo. Y después nosotros, yo dije con mi hermanita Zenaida, yo le dije, vamos apartando por la buena. Y ellos vinieron al Sabia. Y después yo le dije, mira, que yo creo que ellos vinieron a matar ya. Y tenía revólver y me dijeron, ven acá, me dijeron, me jalaron por el pelo. Y después me cañonó Alejandro Vargas Chávez, pues aquí me cañonó con revólver. Y yo dije, ah, si me van a matar, si me van a matar, lo que van a hacer, pero va a haber más problemas. No, cállese la boca, me dijo, cállese la boca y métete en camionete. Los indígenas Yukpa deben ser protegidos por el gobierno, por la Fuerza Armada, por el Estado. Y los señores, ¿cómo se llama? Los señores finqueros, bueno, tienen que reconocer que aquí hay una revolución. José Manuel Romero, tiene 107 años. De mayor señor cuando levantaron a 100 pesos y lo tiraron otra vez. ¿Quién lo agredió? Mete el cabeza cuando lo vi otra vez, bueno, voy a matar, voy a pagar eso. Yo no espero. Voy a matar. Como perro te trató. Ahora, yo lo que sí sé es que esas tierras estuvieron ocupadas por los indios Yukpa durante mucho tiempo, produciendo ganado, carne y leche. Y fueron echados de ahí. Yo no estoy hablando de la conquista de los españoles, estoy hablando de hace 30 años. A plomo limpio los echaron de ahí, con apoyo de policía, Fuerza Armada. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Nosotros sembramos nosotros mismos, nosotros no es como ellos. Más bien nosotros estamos criando animales de ellos. Como ellos están diciendo, que nosotros estamos robando eso. Eso es puro mentira, puro mentira. Nosotros aquí, mujeres, hombres, trabaja. Como ellos están diciendo, que nosotros no estamos trabajando, nosotros trabajamos. Yo estoy luchando por verdad. La tierra de los Yukpa estamos rescatando para los Yukpa. Hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley, demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí, y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque cuatro caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios, tierra para los indios. No,
No más violencia en esa parte. No queremos más violencia. No queremos. Desde el 13 de octubre se está entrando personas, bueno, mandados de ustedes. Nosotros pensamos que esa gente es un sicario o paramilitarismo, pues, de Colombia. Justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. Solucionan el problema. A favor del débil. ¿Quién es el débil? El indio. El indio, ahí no tenemos ninguna duda. Estamos obligados. Estamos en Caracas y queremos que lleven este mensaje bien llevado, porque hay veces decimos una cosa y sale otra cosa. Entonces le pedimos nosotros al gobierno, si también nos escucha el presidente, que por favor, nosotros tenemos nuestra costumbre y somos yupa y sabemos resolver nuestros problemas. No queremos a aquella gente que se hacen pasar ser, que son los más grandes por nosotros los indígenas. Hasta ahorita no vemos la cara de ellos, hasta ahorita no tenemos ningún apoyo de ellos. Las comisiones tienen que funcionar. Señor vicepresidente, señores ministros, vamos a demarcar las tierras indígenas con la participación de los consejos indígenas, de los gobiernos comunales indígenas. Y donde haya que afectar una supuesta propiedad privada, que en el fondo no lo es, habría que ver los títulos. Bueno, señor Perico de los Palotes Chávez, usted... Allá, llévese su ganado o véndamelo, pues, se lo pago, para hacer unidades de producción india, indígena, y darle a los indios lo que de los indios es, como dijo Cristo mi Señor, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y al indio lo que es del indio, al indio lo que es del indio.